Hola, hola chicos y bienvenidos a un nuevo Reading Blog, una nueva semana de lecturas. Les cuento que acabo de terminar de leer el sexto tomo de Lock and Key, ya el final, se acabó. Y oh my god, estuvo buenísimo, me dio mucha ternura al final y movió mis sentimientos. La verdad es que fue una lectura que me gustó mucho, completamente recomendable. A los seis tomos les di 5 estrellas. De verdad que era lo que necesitaba para salir del bloqueo lector en el que estaba y de verdad lo recomiendo muchísimo. Si tienen chance de leerlo, háganlo, me gustó a lot. Además de que hay una pequeña referencia a Stephen King en el último tomo y lo amé. De forma física, estoy comenzando a leer. Hoy comencé a leer Kitchen Confidential de Anthony Bourdain, porque este es el décimo día de mi obsesión con Anthony Bourdain. Llegué a la página 46. No avancé mucho. Estoy aquí, pero me está gustando. Este libro es él hablando sobre su vida, de cómo empezó a... O sea, cuándo fue el primer momento en el que sintió que la comida le cambió la vida, el momento en el que dijo voy a ser chef, cómo comenzó, dónde comenzó, cómo le fue, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, más adelante también va pues a contar experiencias e historias de la vida de un chef en la cocina, ¿no? Entonces, tengo entendido de que hay cosas que eran así como que top secret, pero que las cuenta. En fin, ya les iré contando cuando vaya avanzando. De resto, no sé qué más comentar. Hoy fui a trabajar, pero los niños no fueron a clase. Así que no trabajé. Por eso me dio chance de leer un poco. Pero como estuve chismeando con mis amigas del trabajo, pues no avancé. Pero esperemos mañana, porque aquí en Yucatán siempre hay puente de carnaval, lunes y martes de carnaval. Pero seguro mañana tampoco van a ir los niños al trabajo, así que vamos a ver si avanzo con mis lecturas. Mientras tanto, yo me voy. Bienvenidos a un nuevo Reading Blog. Empezamos una semana a ver qué nos depara el destino. A ver si acabo este libro antes de que acabe la semana. Deséenme suerte. Nos vemos en la próxima actualización. Bye. Hola, hola. Pues estaba a punto de ir a hacer ejercicio cuando me llegó un paquete de nuestros amiguitos de la HarperCollins México. Así que vamos a abrirlo para ver qué es, porque no tengo idea. Dice La Casa del Zorro, las memorias de un refugiado acerca de su llegada a América, Muhammad al-Samawi. 4 desconocidos, 3 religiones y un escape extraordinario hacia la libertad.
Una historia conmovedora de guerra, amistad y esperanza en la que cuenta su terrible escape de una guerra civil brutal en Yemen con la ayuda de un plan audaz diseñado en las redes sociales por un pequeño grupo de activistas interreligiosos en Occidente. Desde mi ventana observé mientras los combatientes patrullaban las calles como activista por la paz que promovía el entendimiento entre judíos, cristianos y musulmanes. Yo ya había sido un blanco, pero esto era peor. Si alguien descubría qué había hecho durante los últimos años, captura, tortura, ejecución, ¿cuánto tiempo más podría sobrevivir? Y mucho, mucho más. Está muy larga la sinopsis, así que lo voy a dejar. Pero me llama la atención. Es un libro de no ficción, ya saben que a mí eso me encanta, así que muy probablemente pronto le estaré echando un ojo. Voy a revisar la letra porque ya saben que eso es algo muy importante para mí. Me gusta, lo digo y lo repito, las portadas, los libros de la HarperCollins son mis favoritos en cuestión de las ediciones, ya que son iguales a los que venden en Estados Unidos y son muy agradables al tacto y son suavecitos y me gustan. Muy bien, vamos a ver la letra. 1, 2, 3. Está pequeño. Está bastante pequeña, pero tiene... Demonios, está muy pequeña. Pero tiene separación, así que... O sea, me daría trabajo leerlo, pero... Tal vez se lee rápido. ¿Cuántas páginas son? 326 páginas. Pero no importa, me llama la atención. Es algo que nunca he leído. Así que lo estaré checando. Lo voy a poner en mi librero de... En mi TBR. Más así de lecturas más urgentes, por así decirlo. Porque sí me llama mucho la atención. Y la verdad es que me gusta muchísimo la portada. Está muy bonito. Y bueno, eso es todo por ahorita. Estaba yo leyendo un rato, ya me iba a hacer ejercicio. De hecho ya me voy a hacer ejercicio. Y ahí al rato les cuento mi actualización con respecto a mi lectura. Bye. Pues hoy fue martes de carnaval y no nos dieron el día en el trabajo. Normalmente nos dan el día del trabajo, pero no nos dieron el día del trabajo. Pero no fueron los niños. Así que no trabajé. Estaba yo ahí, pero no trabajé. Así que leí. Y ya estamos aquí. Casi a punto de terminarlo. Llegué a la página 250. O sea, sé... que me leí 150 páginas el día de hoy. Nada más psycho. Pero pues, ajá, no tenía yo nada más que hacer en el trabajo, más que leer. Leer y escuchar música. That's it. Eso es lo que hice todo el día de hoy. Y leí un poco más cuando llegué del trabajo. And that's it. O sea, hace ratito. Ahorita. No cuando llegué del trabajo. Ahorita. Pero pues ya no veo, ya saben. Entonces estoy viendo videos en YouTube. Book hauls de canales en inglés porque me encanta. I don't know, son libros que jamás voy a leer, pero me gusta verlos. Muy bien, ¿de qué va? Pues, ajá, es una semi-memoir. Nos cuenta cómo inició en el mundo de la cocina, como ya les dije, shalala, pero también nos cuenta la vida en la cocina, de... Por ejemplo, cómo elegir tu cena cuando vas a ir a un restaurante, dependiendo de la frescura del pescado, cuándo pedir pescado, cuándo no. También que si una mesa dejó sin tocar el pan, la regresan a la cocina y después la vuelven a utilizar. Y cosas así que sí me quedé pensando de what the fuck. Pero pues nunca he ido a un restaurante así, ¿verdad? Bueno, sí, pero no. O sea, sí, pero no. ¿Qué más? También cuenta quiénes trabajan en los restaurantes, qué hace cada una de esas personas. También cuenta que
tiene su propio idioma y él habla mucho en español en esto y muchísimos insultos en español y cosas así. Entonces es, ajá, o sea, la vida literal de un chef en la cocina con sus sous-chefs, con sus cocineros, con sus busboys y etcétera. Entonces estoy aprendiendo un montón y a la vez me está gustando. Los post-its que le he estado poniendo son porque literalmente me parto de la risa con ciertas cosas que dice. Y no sé, se me hace un vato súper interesante. Y también tiene un montón de comentarios medio suicidas acá. O sea, en una dijo algo de que se quería aventar de su ventana en el sexto piso. Anyway, como les digo, lo estoy disfrutando, se me está haciendo interesante, estoy aprendiendo un montón de cosas. Al final, esta es la edición, ¿cómo se dice acá? Updated Edition. Y en la parte del final dice Insights, Interviews and More. Así que creo que ya estoy a punto de llegar a esas partes, más o menos. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Si las entrevistas son con él, uff, porque me encantan sus respuestas para todo. En fin, ya me voy a dormir. Bueno, voy a ver un poquito más de videos y me voy a dormir. Mañana es día fácil en el trabajo, ya que solo tengo 2 horas. Así que a las 9 de la mañana ya estoy en mi casa, literal. En fin, nos vemos tomorrow. Bye. Vamos a actualizar. Pues terminé de leer hoy No Reservations de Anthony Bourdain. Me gustó mucho. Al final había una entrevista y otro escrito por él de cómo comer y beber en Nueva York. La verdad es que lo disfruté bastante. Me gusta mucho cómo escribe. O sea, de por sí me gusta mucho su personalidad. No sé qué lo hace especial para mí, pero literalmente, o sea, me enganchó en un día, en una entrevista. Dije, ok, este vato me cae bien. Y ya terminé hasta de leer un libro suyo. Entonces, lo disfruté un montón, aprendí bastante, le terminé dando 4 estrellas en Goodreads. Y después no sabía qué leer, así que me puse de valiente. Me creo la muy muy. Pero como estaba ya en mi librero, en mi TBR de libros urgentes por leer, o sea, los que quiero leer pronto, pues dije, vamos a empezar a leer. Y comencé, llegué a la página 36 de Los Tres Mosqueteros. Me va a tomar una vida terminar de leer esto, porque tiene la letra súper pequeñita. Al menos ha sido un súper trabajo leer estas 36 páginas porque no veo. Y son casi 800 páginas de esas letras pequeñitas. Pero vamos a ver si lo logro. Tengo miedo, pero vamos a ver si lo logro. Y pues ya, esas son las actualizaciones del día de hoy. Ya les iré contando cómo me va con Los Tres Mosqueteros. Deseenme suerte. Pues vamos a hacer la actualización del día. Como les conté ayer, comencé a leer Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y me está encantando porque es una historia de que hace añísimos que quiero leer. Literalmente hace 6 años estaba yo buscando esta edición y por fin la tengo, entonces dije, ya no hay más pretextos, vamos a leerla. La letra es minúscula, pero ese no es el único problema. Además, el español es kind of weird. Entonces, de repente, me doy cuenta que no estoy entendiendo muy bien lo que estoy leyendo. Entonces, tengo que volverlo a leer. Entonces, es aún más lento. Ayer creo que llegué a la página 37 y hoy apenas a la 87. O sea, no he llegado ni a las 100 páginas. Y este libro tiene 800. Así que decidí que voy a tener que
mezclarlo con otras lecturas o con mi lectura electrónica. O sea, ahorita, por ejemplo, ya no veo, pero mi libro electrónico pues tiene la letra enorme, así que voy a seguir leyendo de forma electrónica. De forma electrónica, ahorita comencé a leer Something Borrowed, de donde está basada la película con... ¿cómo se llama esta mujer? La hija de Goldie Hawn. I don't remember her name, pero seguro se me va a acordar. En fin, por aquí dejaré la imagen del libro. Este, pues ahorita todavía no sé más o menos cómo va el libro, porque sí está diferente a la película. Pero en la película son dos mejores amigas, donde una está enamoradísima de un vato, pero por sus temores, la mejor amiga comienza a salir con él y ella hace como que está bien, pero it's not. Hasta que pues la mejor amiga se va a casar con el vato y cosas pasan. En fin, aquí solo puedo ver que la vieja no estaba enamorada de este chavo, la amiga. Nada más es el prometido de su mejor amiga. Y se acuesta con él el día de su cumpleaños. And that's it. Es lo único que sé hasta ahorita. No me gusta que no tenga esa trama de que la chava está enamorada previamente del chavo. Porque no es que justifique la situación, pero la hacía menos pesada para mí, al menos. En fin. Pero pues a ver qué tal está. Es una lectura que me imagino va a ser ligera. Y... ¿qué más añadir? Pues eso voy a estar leyendo. Junto con Los Tres Mosqueteros. Que, by the way, ajá. Empieza con D'Artagnan, que va a... O sea, que su padre le escribe una carta de recomendación para que vaya con Treville, que es el jefe de los mosqueteros. Pero en el proceso se mete en problemas con Athos, con Porthos y con Aramis, los tres mosqueteros. Pero terminan combatiendo juntos y no, son amigos. No sé cómo ir contando esta historia, pero ajá, no sé si vaya a poder ir yendo contándoles de qué va el libro. Pero hasta ahorita eso es lo que ha pasado y I really like it. De hecho, mi mosquetero favorito es Athos. Me encanta. O sea, ahorita todavía no, porque no ha pasado mucho, ¿verdad? Pero las veces que lo he visto representado en películas, en series y así, siempre es él el que más me gusta. Para los que no sepan, aquí va la historia, por qué estaba mi obsesión por leer Los Tres Mosqueteros y por qué quería hacerlo con una buena edición, etcétera, shalala, shalala, shalala. Es por el hecho de que desde pequeña tengo una fijación extraña con Los Tres Mosqueteros. Entonces, lo que yo vea de ellos me gusta. De hecho, comencé a ver la serie de la BBC, pero le paré porque dije, no, tengo que leer primero el libro. Pero me estaba fascinando. Entonces, siempre que veo películas o series o cosas relacionadas a Los Tres Mosqueteros, me da como que una euforia rara, así de me emociono, ¿ya saben? Entonces, ya era justo y necesario de que por fin leyera el libro. Y pues, ajá, estoy con mi euforia rara leyendo el libro. Me está gustando mucho, pero por desgracia, la letra, el idioma antiguo no me ayuda mucho a la agilidad para leerlo. Pero pues, ajá, lo voy a estar mezclando con otros libros, así que para no atrasarme. En fin, eso va a ser todo por hoy. Yes. Nos vemos mañana. Bye. Ya estoy acostada, pero necesito hacer otra actualización. Porque, ajá, estoy leyendo el de Something Borrowed. Y algo que me causa conflicto desde la película. A ver, estas chicas son Rachel, que es la amiga que se acuesta con el prometido de la otra amiga. Y Darcy, que es la amiga comprometida. Darcy es la chica popular, guapa, bonita. Y...
todo le sale fácil en la vida, ¿no? Rachel es, no es que sea fea, pero pues no es tan atractiva como Darcy. Entonces siempre le ha tenido celos a Darcy. Cosa que me causa conflicto, porque está teniendo un monólogo interno, porque como es abogada se está imaginando un juicio por lo que hizo con el prometido. Y se está dando un monólogo interno diciendo, o sea, casi casi el por qué Darcy se merece lo que hizo. Y yo así como que, dude, o sea, se nota a leguas. Obviamente es un personaje ficción, ¿no? O sea, no es que haya pasado realmente. Pero a leguas se nota de que le tiene chingos de rencor a su supuesta mejor amiga. Y no hay nada que me cague más que el trope de la mejor amiga que le tiene celos a la otra. Porque, what the fuck? O sea, ¿quién puede tener una amistad donde le estés envidiando todo a tu amiga? O sea, no sé, o sea, a mí me da gusto que mis amigas triunfen, que mis amigas tengan novio y sean felices y las quieran mucho y las traten bonito, ya saben. Y esta no, esta es una pinche amargada, celosa, envidiosa, horrible. Entonces, presiento que me va a hacer enojar mucho este libro. Porque de verdad que me choca, o sea, eso, la envidia entre amigas, no, conmigo no va. I don't like it. Pero en fin, voy a seguir leyendo. También saben que igual me gusta a veces leer libros que no me gustan, que sé que voy a odiar, como parece que va a ser este caso. Yo no entré pensando, ay sí, lo voy a odiar, no. Dije, igual y me gusta. Pero lo estoy empezando a odiar. Y en vez de que yo diga, no, pues lo voy a dejar, no. El hecho de que haya algo que yo odie, como la amiga envidiosa, hace que yo quiera continuar leyendo para saber qué tan mal puede estar el libro. Y pues aquí estoy, acostada en mi cama leyendo. Y ahí les contaré más adelante. Bye. Hoy me llegó un paquetito de Amazon. Ya la abrí. Uy, vean eso. ¡Qué guapo! Muy bien. ¡Shu! Look at this pretty little thing. La verdad es que me quería comprar el de Brian de los Backstreet Boys. Pero ya no estaba, lo que pasa es que me anunciaron, ¿no?, de que ya estaba disponible y me lo iba a comprar, pero volvió a dejar de estar disponible así súper rápido, pero el de Stephen King seguía y a buen precio, así que ¡tarán! Ya tenemos a mi Funko de Stephen King para ir con mis libros. ¡Ay, look at this! I'm so happy. I love it. Y pues esto es todo por hoy. Bueno, pues como ya va a acabar febrero, les quiero mostrar cómo va mi reading journal. Les recuerdo primero que nada que la libretita personalizada y todo el show sobre Friends con mi nombre es de Tamandua. Aquí abajito en la descripción está todos los links
donde pueden pasar a ver las libretitas. La verdad es que son muy bonitas y son súper recomendables. A mí me está encantando tener esta. Vamos a ver. Empezamos con que ya leí 19 libros, así que llevamos todo esto. Los azules, les recuerdo, son los libros físicos, y los morados son los libros electrónicos. Ya se va llenando esto, me emociona. En mi page tracker podemos ver cómo estoy llevando los colores que yo llevé durante el mes. En enero fueron tonos amarillos, así que en febrero fueron rosaditos, y llegué a leer 3793 páginas. Aquí igual ya llevamos esto, pero si les soy sincera, no he estado guardando todo el dinero. Tengo que reponer bastante de lo que he ido ahorrando, porque se me olvida meterlo. O sea, apunto aquí que ya leí tantos libros y después se me olvida meter el dinero. Así que necesito reponerle bastante. La verdad es que sí, bastante. En adaptaciones, pues solo llevamos Forrest Gump y Mujercitas. No he visto más adaptaciones, pero pronto quiero ver de nuevo Harry Potter y la Piedra Filosofal, que fue el último de mi relectura de Harry Potter. Mis book hauls de enero llevamos estos. En febrero fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros. Mis favoritos de enero fueron Riders on the Storm, y en febrero fue Lock and Key. La verdad es que disfruté muchísimo leer esa novela gráfica de Joe Hill. Del club de lectura, en enero leímos El guardián de los objetos perdidos, al que le di 3 estrellas. Y en febrero, como romance LGBT, leí Cómo pedir un deseo, que la verdad es que no me gustó mucho, así que le terminé dando 2 estrellas. En marzo vamos a leer Autora feminista, y aunque no lo he puesto aquí, va a ir Persuasión, de Jane Austen. Que tengo muchas ganas de leer, by the way. Pero ajá, lo estaré añadiendo al rato. Como ya les dije, leí The Chamber of Secrets de Harry Potter, de mi relectura de Harry Potter, así que ya vamos avanzando. Necesito conseguir The Prisoner of Azkaban en inglés. Así va de Kill Your TBR. No he anotado, aquí me confundí, disculpen ustedes. No he añadido todos los libros que he leído porque no... que no cumplen ninguno de estas consignas, así que pues no he agregado todos, pero los que han cumplido alguna de las consignas, pues las he ido llenando. Sobre mi librero de libros no leídos, estos son los que se han ido. Aquí solo hay uno, aquí en el anterior no había ninguno, aquí ya vamos por más. Aquí ya vamos por más. Y aquí ya el último que añadí fue La Casa del Zorro, que me llegó de HarperCollins. Aquí son los libros que he leído. Y aquí pues ya vamos a brincar hasta febrero, que esta fue mi portada de febrero. Estos son todos los libros que leí, y estas son las reseñas que he ido escribiendo según voy leyendo. De Lock and Key, pues hice solo una reseña de todos los tomos. Son 6 tomos, por eso aquí hay mucho, porque son 6 tomos de Lock and Key, pero solo hice una reseña, no hice reseña de cada uno de los tomos. Harry Potter, El Club de los Indeseables, y por último el de Kitchen Confidential, de Anthony Bourdain. Y esta es mi porta de marzo. Me gustó cómo se veía febrero con las washi tapes, así que le puse igual a este, y voy a usar como color base el verde. Entonces ya tenemos marzo. Aquí voy a estar escribiendo los libros que lea, y aquí voy a comenzar mi primera reseña, que es Los Tres Mosqueteros, de Alexandre Dumas, de 784 páginas. Oh my god. Y aquí también de forma electrónica estoy leyendo Something Borrowed,
de Emily Griffin, de 322 páginas. Ya lo estaré llenando con mis opiniones. De este tengo bastante que decir. De este no tanto todavía, porque no he avanzado lo suficiente como para tener una opinión de cosas de allá. Pero, ajá, aquí ya vamos. Y, ya estoy aquí de utilizando. Esto es lo que no he utilizado y esto ya lo utilicé. Siento que no me va a aguantar todo el año esto. Y pues así va mi reading journal. Ya saben, sencillito pero útil, y lo he estado utilizando un montón. Y bueno, esta es la última actualización del día de hoy. Bye. Hola, hola, pues la última actualización va a ser rápida porque no le he avanzado nada a Los Tres Mosqueteros y solo he avanzado bien poquito con Something Borrowed, que son las lecturas que estoy haciendo, porque hoy fui al dentista con mi prima, me arregló mis dientes, tardé ya bastante, estoy un poco dolorido, pero cuando llegué no tenía ganas de hacer nada, así que me puse a ver I Am Not Okay With This y oh my god, estuvo muy buena. Sale la niña que sale en It y el que hace de Stanley en It, y casualmente también se llama Stan. Ahí ese niño, no sé, me encanta. En la serie es súper adorable y ya me conquistó el corazoncito, me dio muchísima ternura. Y la serie está súper buena, de verdad que se la súper recomiendo. Se acaba en un día. Son 7 episodios de 20 minutos cada uno, entonces se van volando. Yo me la chuté toda hoy. Y de verdad que estuvo buenísima, se la súper recomiendo. Si no saben qué ver, quieren pasar un rato, chéquense I Am Not Okay With This. Very good. Y bueno, pues ya eso va a ser todo por el día de hoy. Si llegaron hasta aquí, déjenme el iconito de un anillo, porque Something Borrowed trata sobre una chava que se va a casar y tiene el libro un anillo en la portada, así que un anillo. Y pues ya sin más que añadir, muchísimas gracias por haber visto este reading blog, espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, regálenme una manita arriba. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse. Y pues si no saben, yo soy Chester y nos vemos en el siguiente reading blog la próxima semana. No se olviden de contarme en los comentarios qué estuvieron leyendo durante esta semana, qué les parece y todo ese show. Y nos vemos en los comentarios. Mientras tanto, bye.